Directora Basada apuntó contra el paro de CTRA y el adoctrinamiento de los K. No es bueno. Por eso es que el partidismo político no es bueno dentro de las escuelas. Está prohibido en el reglamento escolar, es uno de los artículos de prohibición. Vanía, ¿vos viste algunas de estas agrupaciones vinculadas con la educación? No sé. Mira, la verdad que yo trabajo, estoy todo el día en la escuela. Claro. Así que nosotros lo que hacemos es gestionar y, bueno, más que nada poner el foco en los aprendizajes. Así que lo que pasa en el día lo vemos recién a la noche. Mira, aparentemente es un profesor, todo eso no tengo nada. Pegándole a la policía es raro, ¿no? Profesor, mi viejo era profesor, no se le ocurrió nunca, porque cobraba muy poco mi viejo. Pero pegar a la policía nunca se me ocurrió. Esta mujer es diputada, Pocoy se llama la diputada, ¿no? Lorena Pocoy. ¿Sí? ¿Serán docentes estas personas? Desconozco, porque lo estoy viendo con vos, así que no. Nosotros estuvimos, ya te digo, trabajando todo el día, acompañando a las familias, a la comunidad educativa y sobre todo a los docentes, porque nuestra centralidad son los chicos. ¿Se adoctrina en la escuela? Creo que no se debería adoctrinar. ¿No al menos, se debería o no se adoctrina? No sé. Sé que en algunos lugares puede ser que exista. En ciudad, la verdad que cada vez es menos. Yo la verdad que me siento conforme con lo que gano. Un maestro, por ejemplo, sin antigüedad y que recién empieza en la docencia, en ciudad te diría que gana 933 mil y piquitos. ¿Un solo turno o dos turnos? Dos turnos, jornada completa. 8 horas serían 4. 8 horas. Disculpame, te pregunto. Para el fundamental eso, gana 1 millón de pesos, digamos, redondeando, pero, o sea, trabajando en una escuela sin de la mañana. Antigüedad, en sin antigüedad. En una escuela de la mañana y en otra la tarde. Así es. O en la misma escuela mañana y tarde. Es casi te diría que lo mismo, porque estaríamos descontando apenitas la jornada las dos jornadas simples es un poquito más que una completa. Sí, Carlito, no me cierra con lo que dijeron los sindicalistas hoy, que dijeron que un maestro ganaba aproximadamente entre 180 mil y hasta 240 mil pesos. Digo, ese valor... No, te puedo asegurar que eso no es, eso pero bueno, no es un tema de que también... Sí, claro, lo que pasa... Es aproximado el sueldo también, ¿eh? no es muy, muy distinto. Digamos, en general, siempre ciudad... ¿Puedo decir que no puede haber un docente que gane 200 mil pesos? No. Hoy te firmo que no. En ningún lugar del país. En ningún lugar del país. En ningún lugar del país. Yo lamento mucho los paros docentes porque lo que hacemos es no beneficiar al alumno. Claro. Acá lo importante son los chicos, no tanto el derecho del niño a estudiar y no del adulto. Yo lo pregunto porque hoy Sonia Aleso, la titular de CETERA. La titular de CETERA decía que ganaban eso los maestros. Sí. Entonces por eso me llamó la atención y por eso cuando ella dijo este valor, dije, bueno, acá hay son los valores. Yo los de ciudad los sé muy bien porque trabajo en ciudad, pero de todas maneras sé que provincia no se aleja tanto. No es esa la diferencia. Sonia Aleso es más kirchnerista que Máximo, igual Carlito, querido, ¿o no? Creo que Máximo y Cristina. Es que un poco más. Dos, sí. un poco más kirchnerista. Vos me decías que los paros le quitan la capacidad a los chicos de poder seguir, de tener una periodicidad en el conocimiento. Sí, la trayectoria escolar. Corta la trayectoria del alumno porque se ve interrumpida permanentemente, porque sé que, bueno, hay lugares donde los chicos necesitan estar en la escuela porque, como decís vos, hay zonas más vulnerables que los chicos necesitan estar cuidados porque no es lo mismo vivir en una casa donde es una pensión que una casa, que un departamento. Dame esto, en la Universidad Nacional de La Plata, que tiene 17 facultades, la UNLP es la tercera o segunda universidad más importante del país, detrás de la UBA y la de Córdoba. Esta es la Facultad de Periodismo, yo siempre digo la Facultad de Peronismo, Néstor Kirchner, así se llama el edificio. Y hoy apareció con este mural, que fue consumado, entiendo, por artistas, no dudo del buen gusto de los artistas, no voy a eso. La Facultad de Periodismo tiene un mural vinculado con estas personas que estamos viendo ahí. En primer plano aparece Néstor y Cristina. El edificio se llama Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, hasta donde yo sé, no estudió periodismo, no pasó por esas aulas. Esto es faltar a la verdad. Esto es asaltar la razón. Esto es abrazar la mentira. Esto. El adoctrinamiento que se ve en esta facultad. ¿A vos te parece bien esa cosa así, ¿no? Yo creo que los chicos hay que darle la libertad de aprender, de expresarse y de tener su propia opinión. Y para eso hay que formarlo, se construye. Uno no nace en libertad todo el tiempo y aprende de la nada, sino que uno tiene que ir dándole herramientas para que en el futuro decidan
qué es lo que quieren. Por eso es que el partidismo político no es bueno dentro de las escuelas, está prohibido en el reglamento escolar, es uno de los artículos de prohibición. ¿En el reglamento escolar de la ciudad o de la ciudad, de la ciudad, okay. Y el estatuto docente lo mismo. Por lo tanto, si existe esto es porque en algún momento se ha producido, porque siempre cuando hay una prohibición es porque en algún momento se produjo. Pero de todas maneras no es algo positivo para los chicos tienen que estar aprendiendo, como bien estuvimos conversando, la escritura, la lectoescritura, resolver problemas matemáticos. Nos tenemos que centrar en lo más importante, en el crecimiento de ellos, para que cuando sean grandes decidan lo que ellos quieran. Sí. En eso cada uno va a tener su libertad, no todos vamos a pensar igual, no todos vamos a decidir un partido u otro, pero los alumnos no deberían ni saber nosotros a qué votamos, ¿no es cierto? Exacto. Los alumnos, para nosotros, los docentes, somos como una figura modelo que tenemos que darle esa herramienta para que él pueda elegir en su futuro. Directora de una escuela de Cava fue a la mesa del Pelado Trebuc y estuvo en contra del paro docente que perjudica a los alumnos y corta su trayectoria escolar. Además, reacciona al papelón de los quirchos que adoctrinan en la Universidad de La Plata con un mural con imágenes de CFK, Néstor y Perón. El partidismo político está prohibido.